Pues yo tengo una pregunta, volviendo al tema, que, bueno, tenemos que cumplir con este tema de escatológico, de la profecía. Pastor, ese cuentico que está en la Biblia de que está el primer templo, está el segundo templo que dice que va a ser más grande que el primero, y luego está en la Biblia parece que se habla de un tercer templo. Cuando yo me crié de iglesia párvulo, me decían que ya estaban las piedras ahí en Israel, que hay fondos para crearlo. ¿Eso es verdad? ¿Cómo está eso? Den un update a la gente del templo este de Jerusalén. ¿Es Jerusalén? Claro. Sí, esta profecía también forma parte para corroborar que nos encontramos realmente en los últimos tiempos. El primer templo que construyó Salomón fue destruido y reconstruido el segundo por Herodes el Grande, que es el templo que existió cuando Jesucristo vino al mundo. En el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, que era un sobrino del emperador romano, destruyó completamente Jerusalén, vemos nosotros que ese templo se fue destruido cumpliendo la profecía de Mateo 24, el versículo 2, que dijo: ¿ves todas estas cosas? Jesús diciéndoles a los judíos, Mateo 24, 2, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí Jesús estaba profetizando que ese templo, que era la admiración, la construcción magnífica en sus tiempos, iba a ser completamente destruida. En el año 135 después de Cristo viene la segunda invasión romana, donde ya completamente sepultan lo que es el templo judío, y donde 600 años después el profeta Omar del Islam construye la mezquita de Omar, que es la cúpula de la roca, o esa cúpula dorada que vemos en todas las fotografías de Jerusalén. Y debajo de esa mezquita o de esa cúpula se encuentra sepultado el antiguo templo judío. Esta es la razón por la cual hace casi 2000 años los judíos no tienen templo, no tienen sacerdote, no tienen sacrificios. Entonces, ¿qué va a pasar si realmente la Biblia profetizó que iban a reconstruir el templo? Bueno, era lógico que para esto tenía Israel que regresar. Entonces, cuando en 1948 regresa Israel, nos damos cuenta que si no hubiera regresado Israel, pues no habría tiempo que construir. El anticristo, ¿a quién iba a perseguir? ¿Cómo podía haber guerra final contra Israel cuando Israel no estaba en su tierra? Así que la restauración y el renacimiento de Israel nacionalmente el 14 de mayo del 48 puso la cimentación para que pudieran estas profecías cumplirse. Por ejemplo, en Mateo 24, versículo 15, Cristo profetiza: cuando vean, está hablándoles a los judíos, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea el anticristo, los que estén en Judea huyan a los montes. Cristo está profetizando hace 2000 años que el lugar santo pues le corresponde al templo, y que cuando ellos vieran que el anticristo entrara al templo, para esto tiene que estar reconstruido, entonces huyeran, porque vendría la persecución, que es de los últimos 3 años y medio que el anticristo va a utilizar. Y también finalmente en Apocalipsis 11 encontramos que el apóstol Juan escribió acerca de la reconstrucción del templo, versículos 1 y 2. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, o sea el atrio, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio, que son el tiempo y tiempos y la mitad del tiempo del capítulo 12 de Daniel, y que son los del capítulo 12, 13 y 17 del libro del Apocalipsis. 3 años y medio tendrá el anticristo nada más para gobernar y erigirse como Dios. Ahora, es interesante que los judíos ya están reuniendo los ornamentos del templo. Dicen que ya hay muchos del sacerdote de Leví que están reuniéndose, encontraron una vaca lazana hace algunos años, y ahorita se concentran los judíos en la única esperanza que tienen para volver a ofrecer sacrificios, que el templo sea reconstruido. Pero ¿qué va a pasar? Ahorita está debajo de la mezquita de Omar. Si ellos derriban la mezquita de Omar, está ahí una guerra increíble
gracias ahorita que la mezquita de Omar está en Jerusalén, los musulmanes no han atacado Jerusalén porque destruirían su propia mezquita. Así que en la providencia y en la soberanía de Dios ha permitido que esta mezquita prevalezca en los últimos 2000 años para mantener Jerusalén intocable y para que mientras los judíos reconstruyen el templo de alguna forma milagrosa que el anticristo va a hacer, pueda cumplirse esta profecía. Bueno, agradecemos nuevamente a todos los que están siguiendo a través del Facebook Live. A mí me gusta porque uno puede ver cara, normalmente en la televisión, pues lo ven a uno, pero esto es muy bonito porque uno ve a las personas que están viendo ahí, cuéntele a otros, todavía quedan unos minutos de programa. Hay unas preguntas muy interesantes con respecto a Ezequiel 38 y 39. Están preguntando, por ejemplo, que qué naciones estarán involucradas en la profecía de Ezequiel, en esa, en 38 y 39. Y también por aquí decía que si la iglesia va a ser parte de esto, si vamos a estar en ese tiempo. El mismo Juan Manuel, que pregunta si la iglesia estará en la guerra de Ezequiel 38 y 39, pregunta que si en el abismo hay agua y por qué. Bueno, pues ya es otro tema, pero ahí se la dejo por si quiere mencionar algo. Bueno, muy buena pregunta también. Hace 2700 años, el profeta Ezequiel escribe en el capítulo 38 y 39... describe una invasión que va a tener lugar tal vez después de del Salmo 83, o podamos nosotros participar todavía o estar vivos, no lo podemos decir de una forma dogmática, pero vamos a ver claramente que en esta profecía se menciona a Gog en la tierra de Magog. ¿Cómo sabemos que es Rusia cuando no se menciona la palabra Rusia? Bueno, si recurrimos a la historia y a la etimología de las palabras, tanto hebreas como del arameo, porque parte de la Biblia fue escrita en arameo en el Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel, encontramos que los magogitas descienden de los escitas, y estos, ¿verdad?, fueron conquistados después por los godos, los cuales fueron conquistados por los germanos, y los magogitas fundaron el Imperio Romano. Entonces, cuando habla la Biblia de Gog y Magog, Magog es toda la tierra que actualmente la ocupan las 15 repúblicas en que fue dividida la Unión Soviética socialista del siglo XX, y que se dividió en 15 repúblicas: Kujikistán, Kajikistán, Turkekistán, etcétera, etcétera, que están cerca del Mar Negro y que actualmente están independientes de Rusia, y la mayoría son musulmanas. Esto es muy interesante, porque tal vez la única que no es musulmana es Ucrania. Entonces, así podemos nosotros deducir que la zona geográfica que se menciona como Magog pertenece a la Rusia moderna. Pero en el versículo 5 de Ezequiel 38 se mencionan las naciones que no existían antes, y recordamos que el Medio Oriente fue formado entre 1925 y 1945, cuando los judíos regresaron. Jordania, Egipto, Siria fueron divididos por los ingleses y los franceses. Ellos hicieron la repartición de lo que es el Medio Oriente actual. Pero escuchen esto, hace 2700 años se menciona a Persia. Ya vimos que Persia es Irán. En 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces menciona a Irán en la coalición junto con Rusia, a Cush y Afud, que son los descendientes en el capítulo 10 de Génesis de Cam, que pertenecen a Sudán y a Etiopía moderna, que son las naciones que están al norte de África. Y dice Gomer y sus tropas y Togarma, que Gomer y Togarma es Turquía. Así que es interesante también que hace algunos años el presidente Erdogan de Turquía hizo una alianza con Irán y con Rusia para unirse y poder sacar a los a todos los invasores que están juntito con Armenia, a los kurdos, y ahí fue cuando Israel se dio cuenta que no podía contar con la alianza de Turquía como amigos, porque también los turcos odian a Israel por las mismas palabras de su presidente. Entonces, estas naciones que se mencionan hace 2700 años van a unirse, y ante nuestros ojos son las naciones que se han unido hace 2700 años, escucha esto, se profetizó, y que ante nuestros ojos vemos que esta coalición de naciones ya está formada. ¿Qué pasará en el futuro, en las próximas semanas, en los próximos meses? No lo sabemos. Tal vez estemos aquí, tal vez no estemos aquí, porque el arrebatamiento de la iglesia es inminente.
puede ser el rapto ahorita saliendo de este programa, hoy en la noche, la próxima semana, en un año, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios se tiene que cumplir y estemos atentos y vigilantes, seamos sobrios porque el tiempo se acerca. ¿Sabías que con solo darle clic en el botón de suscribir vas a estar pendiente de todo nuestro contenido que vamos a estar compartiendo acá en nuestro canal de YouTube? No te pierdas la bendición de poder ver todas las prédicas y mensajes que tenemos especialmente para ti.